6 de octubre de 2018, la séptima edición de la Semana Internacional de la Moda y Cultura Africana, denominada Africa Fashion Week, organizado por el Ministerio de Cultura y Promoción Artesanal, ha sido el tema del encuentro entre el ministro Rufino Don Esonon Chama y la directora creativa de Africa Fashion Week, Diana Tama. En Libreville, Yaoundé, Abuja, Kinshasa, Accra y Abidjan, ya existen eventos creados para dar a conocer el arte de la moda africana por todo lo alto. Malabo se suma a la lista para convertirse en una lanzadera de los artistas emergentes y consagrados originarios de África y países de otros continentes. La ciudad capital de la República de Guinea Ecuatorial se prepara de esta manera para albergar del 2 al 6 de octubre de 2018 la Semana Internacional de Diseño y Moda Africana, incluidos la pintura, escultura, artesanía y varias actuaciones musicales organizadas por el Departamento de Cultura y Promoción Artesanal. Así lo han acordado en una reunión el administrador de cultura, Rufino Don Sonchan, y la directora creativa de Africa Fashion Week, Diana Tambi, en tanto que embajadora de la cultura africana. El evento, al coincidir con el octubre de 2018, se sumará igualmente a las actividades marcadas para festejar el 50 aniversario del acceso de Guinea Ecuatorial a la independencia nacional. Malabo quiere convertirse en la plataforma igualmente a las actividades marcadas para festejar el 50 aniversario del acceso de Guinea Ecuatorial igualmente a las actividades marcadas para festejar el 50 aniversario del acceso de Guinea Ecuatorial igualmente a las actividades marcadas para festejar el 50 aniversario del acceso de Guinea Ecuatorial a la independencia nacional. Malabo quiere convertirse en la plataforma de referencia y de preferencia para diseñadores de moda de alta costura y accesorios de todos los países africanos, ha dicho el ministro, cuando revelaba una cifra de 24 estilistas y 34 modelos nacionales e internacionales. El objetivo principal es que los diseñadores, escultores, pintores y artesanos consagrados y emergentes